Hola. ¿Cómo está mi gente bella? Qué lindo que estás otra vez conmigo. Este melate lo agradezco muchísimo. Este es el mundo de Lucy. Si es la primera vez que me visitas, gracias, gracias por visitarme. Bueno, hoy te tengo otro vídeo sobre Alemania y alemanes. Y esta es la segunda parte del vídeo de preguntas y respuestas de alemana. Alemania y Alemania. Bueno, yo no voy a dar nombres, pero al final del vídeo voy a mandar mis saludos a toda esta gente bella que siempre me ve y se toma el tiempo de escribirme y darme sus comentarios. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Primero me pregunta un amigo, o me dice un amigo, que sería bueno que yo incluyera en los temas de Alemania también sobre alemanes y latinos cuando están casados, o sea, la forma de vida o quizás los, me imagino las confrontaciones que uno se lleva. Y bueno, amigo, te respondo que voy a hacer un vídeo respecto a eso, ¿sí? Porque yo sé que esta es otra forma de establecerse aquí en Alemania, venir casado o casarse aquí en Alemania, ¿no? Pero claro, este es un punto y otra parte es también la convivencia, ¿no? En que si somos latinos, en qué cosas deberíamos tomar en cuenta para que nuestra unión, ¿verdad?, con esta persona extranjera o de Alemania, sea bien, y estos pequeños detalles como costumbres o otras cosas que se hacen en nuestro país y aquí es otro, no vayan a dañar nuestra relación, ¿no? Pero como quiero, no, quiero hacer mención de que sí es como decir un cambio, y quizás en muchas experiencias ha pasado lamentablemente que no se ha llegado a una comprensión más, y uno de los problemas principales también es por la falta de entender la mentalidad de la persona en cuestión, ¿no? Amada o la pareja, vamos a decirlo así. O sea, voy a hacer un vídeo en especial sobre este tema, ¿ok? Te lo prometo, amigo. Otra cosa que él me menciona también es que quiere que hable un poquito sobre. Otra cosa que él me menciona también es que quiere que hable un poquito sobre la. Las cosas que se reciclan aquí en Alemania. Bueno, eso te lo voy a responder rápido, pero más adelante quizás investigue más, haga un vídeo un poquito más extenso. Y te puedo decir que aquí en Alemania se recicla todo, todo, todo. La basura, lo que es plástico, la madera, papel, todo. Y de hecho ahí en cada ciudad uno ve pequeñas containers para almacenar ropa usada que ya no la necesitas, o plástico, especiales tones para poner los plásticos, todo lo que es de materia plástico, o igual de papel, o igual de basura. De hecho, la basura también se recicla, ¿sí? Se lleva a un especial lugar donde se separa todo lo que es la basura, entonces eso se recicla todo. Aquí en Alemania se recicla todo, por lo que yo he visto, he escuchado y he visto. Sí, se recicla todos los muebles, todo, 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 todo. Sí, hasta lo que estás pensando, todo. Siempre buscan una forma de estas materias volverla a reciclar en una cosa nueva o en lo mismo, pero siempre se busca. Y como me parece un tema muy interesante, voy a hacer un vídeo más adelante, no les prometo cuándo, pero sí sobre que habla sobre este tema, ¿no? Pero sí, aquí en Alemania se recicla todo. De hecho, fueron una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando yo llegué aquí a vivir en Alemania. Ya mi suegra y mi esposo me habían explicado un poquito cómo funciona esto de aquí los papeles, aquí, y para mí nuevo, porque en Venezuela todo se echa el mismo pote, ¿no? El mismo pote de basura, todo. Pero aquí no, aquí, de hecho, en las mismas casas uno compra, como decir, bolsa o separa, para repartir lo que es papel, lo que es plástico. Y de hecho, las botellas también se reciclan. No sé si ustedes ven este símbolo que está aquí. Bueno, por esta botella la podemos volver a llevar al mercado y por ella nos dan 25 céntimos. O sea, yo lo que hago es reunir todas mis botellitas, por decirte algo, ¿no? Las que he consumido, y después voy al mercado y me dan
un bon, ¿no? Una facturita de cuántas fueron y con eso mismo puedo volver a pagar en el mercado. Sí, oh, es dinero, ¿verdad? No es mucho, pero es algo y sí, ellos reciclan también la botella. O sea, aquí no se pierde prácticamente nada. Zapato, ropa, todo, 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 todo se recicla. ¿Okay? Lo que es ropa, si están en buenas condiciones, se reparten la Cruz Roja o en otras organizaciones donde puedan distribuirlos a países más necesitados. Y igual que zapatos y esto, pero en cuanto a materia como esta, ¿no? Plástico también se recicla y se convierte en otra cosa o en lo mismo. ¿Okay? Bueno, de todos modos te prometo hacer un vídeo respecto a esto. Ok, otra amiga me preguntó ¿cuándo son las fiestas de cerveza en Alemania y cuál es el mejor lugar para celebrarlas? La fiesta de cerveza en Alemania es a mitad de septiembre, sí. Es a mitad de septiembre y por lo general dura 3 semanas, creo. Son 2 semanas fuertes, la segunda, la última, termina. Empieza a mitad de septiembre y va terminando la primera semana de octubre. Sí. Se llama la fiesta de cerveza. Y el mejor lugar para celebrarlo, por supuesto, es Múnich o Baviera, ¿no? Esa región. Pero ahora esta fiesta antes nada más era de esa región. Ahora se ha hecho mucho más popular y cada año se hace mucho más popular. Porque cuando yo llegué aquí a Alemania solo vi esta fiesta que se celebraba por allá y una que otra caverna por aquí cerca, pero muy, muy poco, ¿no? Pero a través del tiempo, de los años, yo he visto que esta fiesta se ha popularizado mucho más. Ahora aquí mismo en mi ciudad hacen tremendas parrandas, por decir algo, o organizan para esta fecha y decoran un local igual como es en Valle, todo igual. O sea, en cualquier lado para esta fecha puedes celebrar la fiesta de la cerveza, pero el lugar original, por decir algo, lo mejor y todo es allá en Múnich, en Valle. Pero en todos lados se celebra para esta fecha también la fiesta de la cerveza. Ok, otra persona me comentó, ¿por qué no hablas de las cosas negativas de Alemania? Me cuelga. Mentira. Bueno, no sé, amigo, yo le voy a decir una cosa. Primero, yo siempre quiero llevar lo que es positivo, ¿no? Sé que hay muchas personas que le ha costado establecerse, integrarse aquí en Alemania, que se han llevado tropezones con personas. Con choques de cultura, con choques de personalidad, con choques de carácter, vamos a decirlo así. Sé que muchos latinos, muchas personas extranjeras han tenido malas experiencias y, sí, y también que nada, 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 en ningún lado todo es perfecto, ¿no? Siempre va a haber cosas negativas como positivas. Pero en mi canal quiero, en verdad, enfocar lo que es positivo, ¿no? Lo que es bien. Si estás ya aquí, entonces ¿para qué lamentarse de las cosas que no puedes cambiar? Entonces, verle lo positivo, ¿no? Sí, hay muchas cosas que pasan que a mí mismo me desagrada y cosas también que yo veo de la mentalidad alemana que no me gusta, ¿no? Pero ¿qué puedo hacer yo? No las puedo cambiar. Yo soy la que estoy aquí, la que ha venido aquí, ¿verdad? Si fuera en mi casa y yo tuviera vamos a decir, la potestad de decir, no, eso no se va a hacer así porque no está bien o no me puede hacer que llegara a cambiar algo aquí en Alemania. Pero como no estoy en esta condición, entonces, ¿para qué me doy cabeza? ¿No? Bueno, esa es mi respuesta ahora sí. No, la verdad que no la he pensado bien. Si es muy diplomática o si es muy salir del paso, no sé. Pero es mi respuesta, vamos a decirlo así. Voy a enfocar mi canal y mis vídeos a lo positivo, ¿ok? Y claro, y contando mi experiencia personal, ¿no? Mi experiencia, lo que yo he vivido, lo que yo he visto y cómo yo lo siento, ¿ok? Aquí hay otra preguntita un poquito fuerte, también me dice, ¿por qué no le gustan tener hijos a los alemanes? Bueno, no sé. No sé, yo sé que a los alemanes si les gustan, bueno, no sé cómo sería, en qué sentido tú me estás diciendo esto, porque cuando me dices no les gusta a los alemanes, me hablas muy general.
Y aquí en Alemania hay muchas familias y quizás no tengan muchos hijos como en nuestros países, ¿verdad? Que uno tiene cuatro y es poco. Seis está bien, ¿verdad? Aunque hoy con la actualidad ya la mentalidad en Sudamérica también está cambiando. Antes uno se llenaba de hijos, ahora es menos. Dos, tres, cuatro ya es más que suficiente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, donde yo vivo, ¿no? Sí, cuando yo llegué aquí, yo veía que había muy pocos niños y muchas parejas sin hijos. Y también tuve esa curiosidad y pregunté por qué no hay familias con más hijos aquí, ¿no? Y bueno, antes de yo llegar aquí, 10 años antes, esta parte donde yo estoy era comunismo. Y la gente vivía muy restringida. O sea, en condiciones como esa, yo me imagino, es mi opinión, no lo sé. Tendría que preguntar a cada familia así, que no tenga hijos y por qué, y eso me da mucha pena, no lo voy a hacer tampoco, no lo voy a preguntar. Pero me imagino que es por la situación en que estaban, muchos se retuvieron de tener hijos, y bueno, y además la vida aquí en Alemania es muy cara, muy cara. A veces la ropa de niño, esto es muy caro, y uno por lo general aquí en Alemania se mide mucho lo que la condición del hijo. Cuando uno tiene un hijo, el estado donde tú estás o la ciudad, ellos también ven cómo está tu hijo, si tiene lo necesario, si lo alimentas bien, si tiene su cuartito, si tiene su... Todo esto lo observan. Si uno se llena de hijos, ¿cómo le va a dar todo esto a sus hijos, verdad? Es diferente. Y cuando tú no estás en condiciones de darle todo esto, bueno, es una situación diferente. Quizás más adelante hable un poquito sobre esta situación de las familias en Alemania, ¿no? Pero es como todo en Sudamérica o aquí. La decisión de tener o no tener hijos es de cada quien. No voy a generalizar. ¿Ok? Y lo que sí yo he notado en estos últimos 10 años es que hay muchas más familias jóvenes y tienen más de 2 hasta 3, 4 hijos. Aquí mismo en mi ciudad. Yo me quedo sorprendida, pero es así. Yo por lo general tengo 2 hijos y hasta ahí me quedo. Más yo no quiero, yo no soy alemana, soy latina. Porque yo sé que con si mis 2 hijos le puedo dar todo lo que yo quiera, ¿no? Para mí es, por decirlo así, estoy en las condiciones de yo estar bien y ellos también estar bien, ¿no? Y bueno, recuerda también que un hijo es una cosa grande, no es nada más de tenerlos y ya, ¿no? Un hijo es prácticamente la sociedad que tú vas a formar en el futuro. Y esto se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, ¿no? Y mucho, mucho amor. Y a veces la sociedad actualmente te lleva a trabajar muchas horas. Y mientras más hijos, menos tiempo le vas a dar. Y mientras más hijos, también menos cosas le vas a dar, ¿no? Claro. Si tú estás en las condiciones de darle y tener 10 hijos y 20 hijos, lo que tú quieras, entonces hágalo. Es su decisión personal. Es una cosa personal, ¿verdad? No podemos señalar ni criticar. Es mi opinión, ¿ok? No la tomes a personal. Es lo que yo pienso, ¿sí? Es lo que yo pienso. Okay. Y la última pregunta, y es un poquito fuerte si dice, ¿hay nazis en Alemania? Bueno, yo creo que sí hay nazis en el sentido, no el nazi, el nazi de la Segunda Guerra Mundial. Eso no, eso está prohibido aquí. Sí, porque los nazis eran asesinos en masa y eso se prohibió. Eso fue prácticamente la marca más, o la vamos a decir, ustedes saben que hasta están condenados y todavía buscan aquellas personas que lograron escaparse. Eso está prohibido, ¿verdad? Los nazis hicieron mucho, mucho daño y sobre todo a la nación de Alemania en el sentido de que le dio una muy mala fama. Sí, pero está prohibido los nazis. Sin embargo, hoy día sí hay grupos, vamos a decir así, secta o grupos, ¿no? De nazismo, sí, nazismo, pero ya es con otro sentido, un poquito más de jóvenes o personas asociales, vamos a decir así, asociales, que van en contra de una sociedad organizada y tranquila. La mayoría de las personas que practican estos grupos, que sí lo hay, y en todas partes de Alemania, pero yo creo que más por lo que yo estuve leyendo, investigando, hay en Estados Unidos que aquí mismo en Alemania. Estos son estos jóvenes que se rapan el pelo y
se ponen botas negras y ropas negras y todo de negro y se rapan el pelo. Uno lo reconoce, ¿no? Sí lo hay. De hecho, en mi ciudad también hay de estos grupitos, pero más que todo son, como decir así, grupos antisociales que van, que se juntan por vicios, hacen sus conciertos de rock, que van en contra de la sociedad organizada, que van en contra de los extranjeros, son racistas o tienen perjuicio, porque en verdad son niños o personas que tienen problemas de perjuicio. ¿Sí? Entonces utilizan estos grupos para refugiarse vamos a decir así, sacar su furia contra los extranjeros o contra la sociedad organizada o contra... Sí lo hay. Sí lo hay. Son grupos, ¿no? Exactamente, sus nace de aquel tiempo, porque eso sí está prohibido aquí, pero sí lo hay. De hecho, en Alemania, como tuvo esa horrible fama, ¿no? Por lo que pasó aquí en la guerra, de hecho hay organismos, ¿no? En constituciones que fuertemente están en contra de esto. Y es más, cuando tú le haces un chiste, vamos a decir, un mal chiste a un alemán nazi, cosas como esa, ellos se ofenden, porque en verdad el nazismo es una cosa muy, muy, muy mala. Fue una cosa, ustedes saben que ellos mataban en masa, ¿no? Por el simple hecho de ser otra raza, o el simple hecho de sentirse mejor. Esto era una cosa horrible para ese tiempo, ¿no? Pero no todos eran así, no todos, ¿no? Esto lo dirigió un señor llamado Hitler, que ni siquiera era alemán, era de Austria, ¿no? Tenía doble pasaporte, y él dirigió toda esta masacre, toda esta cesta, porque para mí es como una cesta, o fue como una cesta. Y entonces ahora muchos jóvenes, muchas personas, mujeres, llevan este estilo, pero nada más porque quieren como descargarse o desahogarse de toda esa impotencia que tienen, que se sienten. La mayoría de estos jóvenes tienen problemas de padres que los abandona, o padres en alcohol, o gente que no consiguen trabajo porque son flojos, o gente que... asociales, en verdad. Bueno, es así, ¿no? Yo lo respeto, aquí hay mucha gente, muchos jóvenes. Bueno, no, en verdad no voy a decir mucho. Aquí hay jóvenes que practican esto. De hecho, uno de mis vecinos de mi jardín, pero yo los saludo normal, ellos me saludan normal y hay eso, ¿no? Y gracias a Dios nunca, 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 gracias, gracias, en verdad, Diosito, que nunca he tenido ningún ataque, ninguna forma de discriminación, ni directo ni indirecta con estas personas. No. Y bueno, pero sí lo hay, pero como le digo, son grupos, en verdad. De hecho, te comento que como aquí en Alemania es democracia, ¿no? Pero vigilan esto bien también. Yo me sorprendí mucho cuando vi que hay un partido político que son dirigidos por personas de estos grupos. Porque hay una ley en Alemania que con tantas personas puedes tú hacer un partido político. Bueno, ellos tienen la cantidad para hacerla, pero claro, la gente ya los conoce, ya saben que lo que ellos quieren y su propaganda dicen fueran extranjeros o todo, trabajo para nada más alemanes, pero cosas que en verdad no tienen sentido, que no forman una sociedad, sino que se ve nada más la frustración que tienen dentro, ¿no? Porque si tú no trabajas, ¿cómo va a prosperar tu país? ¿Cómo va a prosperar tu ciudad, ¿no? Tienes que trabajar, pero ellos están en contra de eso. O por decir algo, más cerveza para todo el mundo, más trabajo. Pero son grupos especiales, pero uno, claro, ¿no? Con esto a la distancia, pero si tú no te metes con ellos, no se meten contigo. Hay sí grupos que atacan mucho en ciudades grandes, metrópolis grandes, yo he escuchado, he visto también, pero son gente frustrada y gente que tiene, en verdad, problemas sociales. Que atacan mucho a los turcos, a la gente extranjera o de otro color de piel. Pero gracias a Dios yo no he tenido esta actividad. Pero yo estuve leyendo que en Estados Unidos es mucho más fuerte. Estos grupos son más agresivos que aquí. Sí. Pero bueno, es lo que te puedo decir a lo que yo he visto y a lo que yo he escuchado y a lo que yo he leído. Bueno, mi gente bella, gracias por verme, gracias por seguirme. En verdad esto se lo agradezco de mucho corazón. No te olvides. Suscríbete, está por aquí o por aquí creo, la cajita de suscripción. Voy a hacer, como le dije, muchísimos vídeos referente a esto.
Y bueno, yo los pondré con el tiempo, claro, ¿no? De muchas cosas, porque de Alemania hay mucho que contar. Ok, bueno, gracias. Un beso grande. Voy a poner por aquí una lista enorme de toda la gente que quiero agradecer, ¿ok? Hay gente que me sigue en Facebook, que me sigue en YouTube, en Google Plus, en todas estas personas. ¿Ok? Tengo dos redes sociales, es Google Plus, un Facebook, ¿ok? Un YouTube, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces te espero ahí. Gracias por verme, gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides hacer bien y no mires a quién. Chao.